Te di mi amor, sin que me lo pidieras. ¿Y me lo quitarías, amor mío? Sí. Para entregártelo otra vez. Es tan grande como el mar. Cuanto más te doy, más tengo, porque así es de infinito. Me parece que se te hace agua la boca como actor por decir esos textos. El señor Capuleto, que es con los tuyos a la cocina. ¡Con los tuyos a la cocina! ¡Salta, por favor! Odio esta palabra paz. ¡Odio esta palabra paz! ¡Como odio el infierno! Que el sueño baje a tus ojos y la paz a tu corazón. ¿Cómo me gustaría ser ese sueño y esa paz para poder acariciarte ahí? ¿Cómo me gustaría ser ese sueño y esa paz para poder acariciarte ahí? La información sobre la vida de William Shakespeare no es mucha. De hecho, su misma existencia ha sido cuestionada por varias generaciones de críticos, aduciendo que su nombre era apenas un seudónimo. Sin embargo, se sabe que nació en Stratford-on-Avon, Inglaterra, en abril de 1564, que se casó a los 18 años y que murió a los 52. Shakespeare escribió varios sonetos y poemas y alrededor de 35 obras teatrales, entre comedias, tragedias y dramas históricos. Hamlet, Romeo y Julieta, Ricardo III, La Tempestad y Otelo son algunos de sus textos más conocidos, escritos y representados durante los últimos años del reinado de Isabel I y el inicio del mandato de su sucesor, Jacobo I. Como era costumbre en aquellos años, Shakespeare extraía los temas de sus obras de crónicas de su tiempo, así como de cuentos y narraciones ya existentes. Romeo y Julieta, la segunda tragedia de su autoría, fue escrita en 1595 y estuvo inspirada principalmente en un extenso poema creado por Arthur Brooke en 1562, titulado La trágica historia de Romeo y Julieta. Buena parte de los atributos poéticos que tiene el texto shakespeariano viene de su condición de representación. Se representaba en un espacio abierto, en un espacio donde la escenografía debía ser aludida, ya que no existía de forma física, no estaba la construcción, no estaba este concepto espantoso en el cual degenera luego el teatro, que es el decorado, si palabra desagradable, si la hay, imaginar que al arte hay que decorarlo como si fuera, no sé, una torta, ¿no?, a la que haya que ponerle adornos y velitas. El teatro de Shakespeare hace un milagro de literatura dramática que nosotros conocemos como escenografía hablada. Es la palabra la que construye la escenografía. Había estado enamorado en mi corazón hasta este momento. Es un Capuleto. Estoy por entregarle mi vida a mi enemigo. Demasiado temprano te encontré sin conocerte. Y demasiado tarde te conozco. Prodigiosa condición del amor que me hace amar a un enemigo. Julieta. Voy. Romeo sale de la fiesta, salta una pared y está en un jardín. Si vos lees la pieza con detenimiento, sentís que no hace falta construir esa pared, que no hace falta construir nada, que en realidad todo está presente en la palabra, no por información, no porque aparezca nunca el narrador, sino por alusión. ¡Ay, de mí! Está hablando. Ay, otra vez, por favor, ángel luminoso.
Romeo. La magia de la pluma de Shakespeare es justamente esta de hacerte imaginar a vos como espectador la escenografía sin que la escenografía deba ser resuelta en términos de trasto. En ese sentido me parece un acierto, me parece un hallazgo la búsqueda de Alicia, que se queda con lo esencial y que apuesta a que todo se construya, yo te diría, en el mejor de los escenarios posibles, la cabeza del espectador. La rosa no perdería su perfume con otro nombre. Romeo, aunque Romeo no se llame con otro nombre, no perdería su perfección amada. Entonces, fuera ese nombre. Y a cambio de él, que no es parte tuya, te ofrezco... tomarme a mí toda entera. Te tomo la palabra. Si tan solo me llamaras ahora mismo mi amor, juro que ahora, así bautizado otra vez, dejaría aquí mismo de ser Romeo. ¿Quién está ahí? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre. Mi nombre me es odioso porque es un enemigo para la mujer que amo. Ojalá fuera una palabra escrita para poder romperla. Romeo. Montesco. Ni lo uno ni lo otro, si las dos cosas te apenan. Un clásico de la literatura universal, Romeo y Julieta, cuenta con un sinnúmero de versiones teatrales, aunque con menor frecuencia, también fue adaptada al cine y al ballet. El dramaturgo Mauricio Cartún realizó la adaptación del texto de Shakespeare para ajustarse a la idea de puesta en escena que tenía en mente la directora del espectáculo, Alicia Sanca. Las adaptaciones en realidad tienen siempre un primer interlocutor que es el director. Inevitablemente, cuando uno comienza a modificar la esencia escénica de un material es porque está pensando en un destino escénico y este destino escénico inevitablemente supone la presencia de un director. Pero sobre todo a mí me parece que es un tipo que algo le creyó mucho en algo que no pudo hacer. Está como dolido, como resentido. Y sale por la ironía, ¿entendés? Y se diferencia por la ironía. Y es un... Con también, despecho. No, pero no es un tipo, ¿cómo se llama? Cuando a alguien le fue mal. Esa gente que está resentido. No es resentido. No, él por ahí confió en un amor. Tuvo una gran desilusión. Y entonces siente que el amor no va. De que lo que va es dar en el blanco. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Me está buscando? Es un Petrarquía, que se ha hablado del amor, qué sé yo. No, lo mejor que puede hacer es pasar a la acción. Oh, enamorado. Es fácil, hay que pedirle las alas a Cupido, ponértelas y remontarte con ellas. Estoy tan herido por sus flechazos que no me sostendría. Y tan atado por los dolores que no podría levantar vuelo. Bajo la carga del dolor me hundo en el amor. Hundirte puede ser, pero no te le caigas encima porque es demasiado peso para un ser tan frágil. ¿Frágil el amor? Es ignorante, es brutal y te clava como una espina. Si te clava, sé bruto con él. Con permiso, señores, voy a guardar mi rostro en su caja. Una careta sobre otra careta y si alguien se ríe de mis defectos, las mejillas de cartón se pondrán rojas por mí. Tomando las primeras improvisaciones, surgió, quedó claro esto del cuentito que yo quería contar con respecto a los jóvenes y al odio de los padres y a los jóvenes como víctimas. Y Mauricio me presentó un primer trabajo. Está bien, muchacho veleidoso. Voy a ayudarte. Por una sola razón. Uh-huh. Una sola razón. Está bien.
Muchacho veleidoso, voy a ayudarte. Por una sola razón. Una sola. Porque quizás esta unión pueda conseguir convertir en amor este odio idiota entre familias. Pero tiene que ser ahora mismo, padre. Calma y cordura. Porque quizás esta unión pueda conseguir convertir en amor todo este odio idiota entre familias. Sí, padre, pero tiene que ser ahora mismo. Calma. Cordura. El que vive deprisa muere apurado. Bueno, pero tiene que ser ahora, padre. ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Es mejor eso o no? El que vive corriendo muere apurado. Vamos ahora, padre. Después te dejamos para afuera. Estamos aquí. Después, con respecto al texto, la idea era tratar de no quitar muchas escenas, porque la obra dura 3 horas y media. Tratar de no, que no desapareciera lo poético del texto, que es tan maravilloso, pero darle un lenguaje más accesible para, sobre todo, la gente joven, que es como importante, ¿no? Como objetivo. Lo que no hace más que demostrar quién es el esclavo. La pared se le cede siempre al más débil. Lo que es verdad, es verdad. Por eso las mujeres terminan siempre contra el muro. Entonces, echaré a los Montesco del lado de la pared y me apretaré a sus mujeres contra ellas. Bien hecho, algo le debe tocar también a los criados. ¡Les romperé la cabeza! ¿A las niñas? Sí, a las niñas. La cabeza. Inevitablemente hacerse cargo de las diferencias de representación de ese texto original en relación al actual y tener que entrar a podar de una manera desesperada, porque hay que reducir al material hoy para llevarlo a una medida de representación convencional, que es el de las 2 horas, hay que recortar al material prácticamente en el 50%. Esto supone una decisión continua en relación a qué dejar y qué sacrificar. La furia de sus padres, esa rabia antigua, esa condena que de no morir los hijos aún no habría terminado. Solo su muerte enterró aquel odio de los padres. Solo la muerte de los hijos. Todo esto y más ocupará ahora la escena por 2 horas. Escuchen con oídos pacientes y corrijan con juicio propio lo que a la tragedia le falta. El verso original funciona de una manera diferente en ciertos personajes y en ciertas escenas. Y entonces esto crea una disparidad hasta sonora en la versión original que uno después entra en el rompecabezas de cómo reproducirla. Si su amor es ciego, Bolio, nunca dará en el blanco. En este momento Romeo debe estar debajo de una higuera con la boca abierta, esperando que le caiga la breva de su amada. ¡Ay, Romeo, Romeo, Romeo! Si fuera ella un lindo higo abierto, qué bien daría con ese pepino tuyo que te esclaviza tanto. Hay algo, sobre todo en Mercucho, por ejemplo, juego, de provocación y de construcción muy diferente al resto de los personajes. Este pasa con el ama. El ama tiene si uno lee el texto, lo que empieza a encontrar es que el ama tiene una coloquialidad que no tiene el resto de los personajes. Tiene una construcción que reproduce de alguna manera las rupturas, las arrugas y las imperfecciones de lo coloquial. ¿Te caíste de boca? Cuando seas más lista, te caerás de espalda y te va a gustar. ¿Verdad que te va a gustar, Julieta? Y juro por la Santa Cruz que la loquita dejó de llorar instantáneamente y dijo, sí, suficiente. Dolores Ocampo y Andrés D'Adamo forman parte del elenco. Casi todas las obras de Shakespeare es como que siempre mantienen actualidad. Vos agarrás cualquier obra y siempre ves un punto en común con la actualidad y se pueden representar de un montón de formas diferentes y es muy poético. ¡Odio esta palabra paz! ¡Como odio infierno y a todos los monteros!
La paz en los labios, la espada en la mano. Guardia, gallina. Algo que lo ves al principio tan ajeno, logra hacerse parte de uno, meterse en la piel de uno. Eso es lo que, la magia que para mí tiene Shakespeare. Que los textos son parte de uno y uno los podría decir tranquilamente. ¡Julieta! ¡Que a tus días felices, Julieta! Le sigan noches mucho más felices todavía. Vivencias situaciones muy contemporáneas cuando te metes muy fuerte con Shakespeare. Claro, sí. Y eso es lo fuerte, no solo es la palabra, sino en acción. Y esa misma palabra te lleva a una acción distinta para conectarte con el otro. Dígame, ¿quién es esa mujer? Es la señora de esta casa, dama virtuosa, generosa. No, la otra, la que adorna con su preciosa mano la de aquel hombre. Julieta Capuleto, a la que este pecho amamantó generosamente. Y déjeme decirle quién se la lleve, se llevará un tesoro intacto. ¡Ama! Necesito saber su nombre. Shakespeare inventó lo humano, tal como seguimos conociéndolo, afirma Harold Bloom, especialista en la vida y la obra del autor británico. Pablo Rago y Laura Novoa son Romeo y Julieta. No hay mucha diferencia. Parece que tiene que ver con que si uno realmente, que es lo que un poco dice Harold Bloom de Shakespeare, puede profundizar sobre las personalidades que él propone y sobre los temas que él propone, no importa, para eso no pasan los siglos. Me parece que la vigencia del material es alucinante para poder trabajarlo. Solamente tu nombre, mi enemigo. Seas Montesco o no, serías el mismo. ¿Qué es Montesco? No es un pie, ni una mano, ni un rostro, ni ninguna otra parte del hombre. Habla de la esencia de los seres humanos, ¿no? Habla de el amor romántico. Si bien, como te decía antes, uno cuando crece lo va perdiendo esa cosa, si no está muy atento va perdiendo el amor romántico. No atribuyas a un amor liviano lo que te descubrió en la oscura noche. ¿Me vas a dejar así? Lleno de deseos. Cumplido. Tu juramento por el mío. Te di mi amor, sin que me lo pidieras. ¿Y me lo quitarías, amor mío? Sí. Para entregártelo otra vez. Habla de los odios infundados, que no sabemos por qué, no sabemos por qué son ni de dónde nos vienen. ¡Que se vuelva al cielo esta idiota templanza mía! ¡Y que ahora sea la furia! ¡Giovanna! ¡El miserable que gritaste lo devuelva ahora mismo! ¡El alma de Mercurio todavía está cerca! ¡Quiere que la tuya vaya a ser mi compañero! Habla de eso, de el odio heredado y que los que terminan siendo castigados siempre somos los jóvenes. Lo que me impactó es que morían todos los jóvenes en la obra. Y no solo los jóvenes que de alguna manera contradecían el régimen imperante, ¿no? O sea, los valores impuestos, sino que también los que estaban de acuerdo. Que muere París también, ¿no? Muere Teobaldo. Es un defensor a ultranza del legado de los padres. Y sentía que eso tenía de actualidad, que en estas mafias que nos rodean, en estas guerras,
que son creadas por mafias interesadas, muere la gente joven, la que se rebela, la que está contra el sistema, y también la que no, la que es pasiva, porque el odio lleva a la destrucción. Que una peste caiga sobre sus malditas familias. Me muero. A mí me parece que no hay que alejarse demasiado del eje más sutil de la pieza para encontrar qué es lo que hoy vive de aquella esencia. Y si hay algo que efectivamente vive, es la pasión, es el fenómeno de la pasión. Y la pasión, digamos, más allá de la pelea, más allá de la lucha, más allá de los hijos en esta zona sacrificial, hay algo de lo efímero de la pasión que a mí me parece extraordinario. Esto de en pocos días algo se consume. ¿Qué otra cosa hacemos cuando nos apasionamos? ¿Qué otra cosa es la pasión sino esta necesidad y esta sensación de estar echando al fuego todo lo que uno tiene para calentarse hasta que se termine? Muerte, yo te saludo, si así lo desea Julieta. Hablemos, amor mío, que todavía no amanece. Es la Londra. Es la Londra la que canta y está desafiada. Basta. Fuera, que viene la luz. Luz y más luz. Negro y más negro nuestro dolor. Julieta, vamos, ya sería. Tu madre viene aquí. Este es un gran amor, un amor realmente. Harold Bloom dice, es la religión del amor, ¿no? Instaura Shakespeare una religión del amor con esta obra. ¿Ya te vas? Amor. Señor, amigo, necesito tener noticias tuyas a cada hora. Cada día, porque dentro de un día hay muchas horas. Te enviaré mi amor por cuantos medios tenga. ¿Volveremos a hablarnos algún día? Seguro que sí. Y esta pena con el tiempo será solo recuerdos. Me parece que lo extraordinario de la pieza es que mueran, justamente porque no hay posibilidad alguna de que el significado permita ninguna otra degradación de ese estadio de la pasión, ¿no? Si esto que se vive, que se lleva, y viene la separación, y viene el amor, y viene la desesperación, y de pronto todo se incendia y todo termina, y lo que quedan son las cenizas, ¿no? Alguien viene. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Dada, descansa en mí. Dame la muerte. Hard times, oh yeah, who knows?